Tenemos aquí en el estudio a Natalia Abramila. Ella es candidata a la diputación local por el distrito 18 por el partido sonorense. Así es. Bienvenida, ¿cómo estás, Natalia? Pues muy bien, dentro de lo que cabe, muy bien con todo el trabajo que hay, todo lo que hay que hacer, pero la verdad muy contenta. Muy bien, a ver, les explico la dinámica de lo que estamos haciendo. El otro ya viene divertido y todavía ni le damos, mira. Chacón ya viene divertido. La dinámica es, para efectos de que no nos extendamos a 40 minutos los invitados, ahora les damos timing. Perfecto. A ver, primera pregunta y le ponemos 3 minutos, ¿le parece bien? Va. ¿A los dos? Va. Perfecto, que va. Muy bien. 3 minutos, primera pregunta, tu trayectoria. Mi trayectoria, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, me especialicé en Comunicación Organizacional. Yo empecé con esto, mi primer acercamiento con una campaña política fue en mi primer semestre de la carrera. Yo tenía apenas un mes en la carrera cuando me invitan a participar en una campaña. Les gusta el trabajo que hago, me jalan al ISJ, de ahí me voy a Radio Sonora, estoy ahí 2 años. ¿ISJ Instituto estatal? Instituto Sonorense de la Juventud. Estatal. Estatal, okay. Ajá. Ahí desde me estoy desempeñando, trabajo en Radio Sonora por 2 años y de ahí me voy ya a todo lo que es lo empresarial. Empiezo a trabajar con responsabilidad social empresarial, gestión de crisis, y ahí es donde me empiezo a empapar de todo este mundo de la comunicación. Hago un proyecto para Cananea, uh-huh, que es donde los empresarios, sus empresas sean rentables, que no nomás dependan de una sola fuente de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde yo lo aplico a Sonorenses de 100. Quedo como uh-huh finalista, semifinalista. No me tocó irme a Washington porque fueron muchos menos, pero uh-huh quedé dentro del top 20. ¿Esto de qué años nos estás hablando? Esto fue en el 2016, 2017, por ahí. Okay. Yo desde que entré a la carrera tengo 10 años sin parar, ¿no? Puro proyecto social, y es ahí donde empiezo con otros proyectos ya para Cananea. Yo entro a trabajar a otra empresa acá en Hermosillo, mi trabajo totalmente estable, y decido regresar. A partir de la pandemia, en comunicación interna para varias empresas, trabajé para empresas muy grandes, y ahí es donde también se me da la oportunidad porque me agarran para coordinación de producción audiovisual, hacer videos, ¿no? Me toca venir todo el río Sonora, hacer videos para ellos, algunos comerciales se proyectaron en Cinemex, me tocó dirigir esos comerciales, y después regreso aquí a Cananea, en donde empiezo con este proyecto para las mujeres, mujeres emprendedoras, que hagan crecer sus negocios a base de estrategias. Empiezo a dar talleres para empresas, para que hagan funcionar mejor sus equipos de trabajo, atención al cliente, hacer manuales, en fin, arreglar lo que está descompuesto, ¿no? Y de ahí me invitan a la preparatoria a impartir un taller. Uh-huh. Supongo que les gustó mi trabajo, que me invitan a ser docente. Empecé con una materia, ahorita tengo 4. Aparte le ayudo a mi papá con la administración. ¿Das? Doy humanidades, ciencias de la comunicación, diseño y desarrollo interpersonal, que es ayudarle a los jóvenes, ¿no?, a que se desenvuelvan, a que hablen en el micrófono, a que tengan una mejor proyección, porque es algo que van a necesitar durante toda su vida. Y aparte trabajo con mi papá en Clínica Misión, todo el mundo lo conoce, el doctor Uram Vila. Si no lo conocen, pues les invito a que se den la vuelta, un personajazo aquí en la comunidad, de donde yo he aprendido muchísimo. Ahí nosotros le ayudamos a gente que tiene bajo recurso, por ejemplo, ¿no? Ahí está, 3 minutos. Y alcancé. Oye, y la pura presentación. La siguiente pregunta, amigo, otros 3 minutos. ¿Qué le va a preguntar? Hay que nos diga Chacón y que muestre el reloj. A ver, ahí está listo. Listo. 3 minutos. Mira, me parece muy interesante tu trayectoria personal. ¿Has tenido contacto con el mundo de la política? Directamente, así, ¿no? Como lo comenté en otro medio, ¿no? Yo he sido totalmente apolítica. He invitado a mis alumnos a que sean críticos con el entorno, ¿no? A que critiquen, porque ellos son las futuras generaciones. Yo me considero una crítica, pero siempre debajo del agua. Prefiero no hacerlo a través de comentarios, etcétera, ¿no? Porque soy mucho de no meterme en problemas, ¿no? Me gusta reflexionar, me gusta ver las propuestas, me gusta ver los debates. Así ha sido desde las primeras elecciones que me tocaron. Me gusta estar informada, no por nada estudié comunicación. Y así directamente he buscado hacer mis proyectos de manera aparte, tocando puertas. Yo regresé a Cananea, no conocía a nadie. Ahora todos mis amigos se habían ido. La gente que fue picar piedra, ¿no? Tocar puertas. ¿Hace soy muchos Natalia. Años que te fuiste? Pues cuando me fui a estudiar. Me okay. fui a estudiar en el 2014. Okay. Y regresó hace 4 años. Uh-huh. Y es donde que eso es un sentido figurado, ¿no? O sea, los estudiantes van y están sí, yendo, vamos, y venimos, vienen, ¿no? Vienen, van y vienen. Sí, sí, sí. Sin embargo, el proyecto estaba ya. ¿Cómo das con el partido o cómo el partido da contigo para cómo uh-huh. te busca, ¿no? Pues el partido da conmigo de una manera muy muy chistosa, ¿no? Yo voy a comprar un limpiador porque me estaba ayudando a mi papá a limpiar la clínica y me dicen, oye, te estábamos buscando.
Adiós. Casualmente. Ándale. Ajá, yo ajá. nunca contesto teléfonos, ¿no? Ajá. Desconocidos. Y a través de Víctor Elías, ¿no? Él me dice, oye, ¿sabes qué? Es que nos interesa mucho tu perfil. Lo consultamos ahí en Hermosillo. Saben la carrera que tienes, la trayectoria, y quieren que le entres. Y yo, pues, espérenme, estoy embarazada, les digo, tengo 3 trabajos, no puedo, sí. o sea. Ajá. Y mi primera respuesta fue, les ayudo, les apoyo con todo lo que ustedes necesiten por la comunicación, hasta donde yo pueda, pero ahí la dejamos. Más tarde me hablan para la diputación. Ajá. Oye, Natalia, es que ahora te quieren para diputada. Y yo, pues, me pusieron más peso encima, ¿no? Pero dije, bueno, lo consulté con mis papás, lo consulté con la almohada y me dijeron, es hora de que tu trabajo salga a la luz. Es momento de que tengas esta plataforma, ganes o pierdas, tú vas a terminar ganando, vas a llegar a las personas adecuadas para echar a andar todos estos proyectos, porque como les digo, los proyectos que yo he ido armando, maquinando, uh-huh. son en pro de la comunidad. Oh, qué padre. Muy bien. Oye, ¿cuánto le falta ahí, Chacón? Ya, segundos. Ahí está. Vamos muy bien, vamos muy bien. Oye, otra pregunta, ¿qué sientes que le hace falta a Cananea y que tú puedes aportar? Ay, bueno, ahí, bueno, unos 3 minutos, ¿no? Desde que uno llega y ve que las banquetas no están en manera adecuada, uno ahí se da cuenta a qué clase de comunidad está llegando. Yo lo veo por las personas que sufren alguna discapacidad. Una persona que está en silla de ruedas, que está en muletas, una persona ciega, no se puede trasladar por las banquetas y es muy peligroso que se traslade por las calles porque de todas maneras están los baches. Está desde que vamos a las banquetas hasta nos podemos ir alumbrado público, seguridad, agua. Son un sinfín que estos 3 minutos no me van a alcanzar para decirlo, ¿no? Te regalamos otros 3. Pero yo lo veo que Cananea tiene mucho potencial y ese es el momento en el que yo dije, necesito regresar porque yo sé que puedo aportar mucho, ¿no? Desde el turismo, desde el apoyo a la mujer, desde el empresario, que yo dije, Cananea, si sucede otra huelga, no puede ser que sea pueblo fantasma de nuevo, ¿no? Yo tengo que hacer algo al respecto. Tanto que las mujeres se independicen de manera económica, el abuso, no puede ser que el 50% de los niños de 3 a 5 años sufran de un maltrato o abuso infantil, y eso no se dice, ¿no? Sí. Y es donde son problemas que no se ven, no se atacan por lo mismo, porque no se comentan, ¿no? Entonces, es desde los niños que no se tocan en las propuestas, personas con discapacidad, personas con autismo, que también pueden practicar un deporte, también tienen derecho a la educación, y, o sea, está de más decir el tema del agua, está de más decir el tema de las calles, de la seguridad, del alumbrado, pero no puede ser que áreas de esparcimiento, áreas culturales, estén totalmente abandonadas por todos estos procesos burocráticos para poder realizar una actividad en ellos, ¿no? Por eso es que terminan en el abandono. Hay muchas personas que necesitan la difusión, que están haciendo cosas por Cananea y lamentablemente no se les toma en cuenta, ¿no? Entonces, por eso es que yo hice estos 8 ejes en donde, a mi consideración, lo que yo he preguntado y obviamente están a totalmente a disposición de que se editen, porque a mí me gusta, yo he dicho, no puedes tú darle el medicamento al paciente sin antes consultarlo y saber qué es lo que le duele, ¿no? Ajá, hay que diagnosticar. Y eso es lo que me he dedicado yo toda mi vida en lo empresarial. Yo primero llego a la empresa, le diagnostico, veo qué es lo que puede funcionar o qué no, y con base a eso yo implemento una propuesta. Es lo mismo que yo estoy haciendo con la comunidad. Entonces, yo sé que hay cosas que le duelen porque soy cananense, mi círculo está en Cananea, y ahí es donde uno se empapa de información, pero obviamente hay que preguntarle a la gente, y es lo que hemos estado haciendo también, ¿no? Platicando con la gente, saber qué es lo que les duele, el trabajo a la gente mayor, que es algo que yo veo día a día ahí en la clínica donde trabajo, gente que me dice... ¡Listo! Antes de la última pregunta que va a hacer el compañero Joan Gerardo, yo nada más quiero preguntarte, ¿qué dice el artículo, en general, el artículo 3 y el 27? La educación y el trabajo. ¡Mírala! ¿Sí le sabe? A ver, amigo, última pregunta. Un tema que me inquieta. ¿Cómo vas a aparecer en la boleta electoral? ¿Cómo te identifica la gente? ¿Cómo identificarte ya en el proceso, ya a la hora de votar? Sí, mi nombre es Natalia Brambila. Estoy por la Diputación Local al Distrito 18 por el Partido Sonorense. Así vas a aparecer. Así aparezco, Natalia Brambila, sin apodo, sin alianza. Ajá, Natalia es puro Partido Sonorense, ahí me van a encontrar. Y espero que nos den la oportunidad a los jóvenes, que en este caso traemos mucho para aportar y sobre todo a las mujeres. Oye, el 27 es tierra y libertad, ¿qué no? El 123 es el del trabajo. 123 de trabajo. Me acuerdo de una maestra que me decía, Irene Marmolejo, 1, 2, 3 a trabajar. Pero pues uno anda con... sí. ¿Soltera, casada, divorciada? No, ahorita pues tengo mi pareja, todavía no nos casamos, todavía estamos aquí afinando, pero pues ya, con un bebé en camino. Muy feliz
con mi pareja, tengo mucho el apoyo de él y sobre todo de mi familia y de mis amigos, ¿no? ¿Tus tres trabajos cuáles son? Soy maestra, docente en la preparatoria, tengo mi propia empresa donde apoyo a estas mujeres a que hagan crecer sus negocios a través de publicidad, comunicación, y además trabajo con la parte administrativa aquí en Clínica Misión. En la clínica. Muy bien, pues ya está. ¿Ya? Para quienes buscan la carta fresca, ¿no? Porque sí. se quejan mucho en redes sociales, no dejan siempre participar a nadie, siempre los mismos, siempre para quienes buscan la carta fresca. Pues ahí está. ¿Por qué habría alguien de votar por ti? Pues aquí está la respuesta, ¿no? Porque soy cananense, porque también me duelen las mismas dolencias que le duelen al resto de los cananenses. Porque no traigo una trayectoria detrás, ¿no? Porque vengo de una buena familia, porque traigo muchas ganas de aportar, de trabajar. Mi trabajo habla por sí solo. Yo estoy muy segura que ustedes le pueden ir a preguntar a mis jefes, ex jefes, y todos van a tener la misma respuesta. Compañeros de la escuela, he recibido muy bonitos comentarios acerca de eso. Y sobre todo que a mí no me gusta decir y no cumplir. A mí me duele que me prometan y no me cumplan. Entonces yo no puedo jugar con las esperanzas de la gente, yo no puedo prometer algo que sé que no está dentro de mis manos, lo podemos ver, lo podemos analizar, pero yo también, o sea, sé de la demagogia, sé de las palabras bonitas para poder convencer, pero pues eso no está dentro de mí, no está en mi ser. Me gusta trabajar y me gusta proponer. Muy bien, pues ahí está. Oye, ¿hay candidato al Senado y a Diputación Federal por tu partido? No, todavía no. ¿No, verdad? No, porque somos nuevos. Ajá, somos nuevos. Estatales. ¿Son partidos estatales? Sí. Ok, muy bien, pues ya. Listo. Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias. Seguimos con todas las respuestas. Muchas gracias.